tardes, qué placer saludarle desde la señal de Crear TV junto al canal cubano de noticias. Comenzamos nuestro telediario, cadena de streaming Cuba, que le actualiza sobre los principales contenidos artísticos y literarios de nuestro país. Hoy iniciamos con una felicitación especial a todos los artistas y creadores cubanos hoy en el Día Internacional del Artista. Y de inmediato ya le presento nuestros titulares. Hoy vamos a destacar la participación de la industria cultural cubana en la jornada de intercambio binacional Turismo Venezuela-Cuba que se desarrolla en Isla Margarita. Tendremos detalles sobre las actividades que se desarrollan como parte de la edición 29 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en Holguín. También vamos a tener la ampliación desde Camagüey con una nueva edición que convoca la Asociación Hermanos Saíz para los Jóvenes Realizadores, el Almacén de la Imagen y la compañía de danza Malpaso se encuentra de gira con un éxito rotundo en escenarios de Nueva York. Estos son a modo de inicio nuestros titulares y de inmediato le presento al equipo que nos acompaña esta tarde en cabina. Señal, ahí usted ve parte del equipo de transmisiones de Crear TV, esta tarde dirigido por Gladys González y ya se encuentra lista la periodista Lorena Castaño hoy en la Agenda Digital. Sí, buenas tardes. Como siempre, la agenda nos actualizará con las noticias que nos brinda el entorno digital referentes al quehacer cultural de la isla. Hoy haremos un recorrido por el portal de la cultura cubana, el portal Cubarte, que nos anuncia una exposición de grabados mexicanos donados a Casa de las Américas. También nos acompaña esta tarde la anfitriona de la entrevista del día, Patricia Ramírez. Bienvenida, qué placer tenerte. Y hoy en la entrevista del día vamos a estar hablando con la especialista de comunicación, Jenny Reyes Martínez, quien nos viene a hablar sobre el nuevo proyecto de Artes, La Clave del Éxito. Así que para más detalles, manténgase usted con nosotros hasta el final. Y como siempre hacemos al inicio de nuestra portada informativa, vamos a hacer un breve repaso por la revisión de redes. Hoy en el perfil del viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, quien nos cuenta sobre la industria cultural cubana que participa en el Foro Binacional de Negocios Cuba-Venezuela en Isla Margarita. Productos y servicios culturales de Cuba se abren paso gracias a la visión del Ministerio de Turismo de Venezuela. Buena Fe coronó la jornada de apertura y, por supuesto, nuestra etiqueta Cuba es Cultura. Este es nuestro principal titular, nuestra principal noticia del día que estaremos desarrollando más adelante porque ya es tiempo de que usted conozca las productoras audiovisuales que se estarán enlazando esta tarde a la autopista virtual de la cultura cubana. Y hoy nos acompaña junto a la productora Desde Cero, el periodista Bernardo Cabrera. Qué placer tenerte junto a nosotros. Bienvenida, Holguín, a la autopista virtual de la cultura cubana. Gracias por este contacto que se origina desde Holguín, una provincia que ahora mismo acoge la 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. La productora audiovisual Desde Cero, en tan solo unos minutos, estará conversando con la doctora en Ciencias Filosóficas, Eloísa Carrera Barona, directora del Archivo y Casa Museo Armando Hart Ábalos de La Habana, encargada de impartir la conferencia inaugural del Congreso Iberoamericano de Pensamiento, uno de los principales espacios de esta fiesta multicultural. Y de Holguín, quiero saludar a los colegas de SC Producciones desde la ciudad agramontina de Camagüey. Sí, gracias, colega, por este contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey. Estamos ya viviendo la edición número 33 de la muestra audiovisual internacional El Almacén de la Imagen, el evento magno del cine joven de nuestra AHS aquí en Camagüey. Detalles los conoceremos por medio de su presidente, Xavier Guerra Jamenate, más adelante. Y Gran Maya se prepara para festejar los 510 aniversarios de fundada la ciudad de Bayamo. Por supuesto que esta tarde se conecta a nuestra autopista virtual Videos Crisol desde ese territorio de nuestro país.
Hola, un saludo desde Videos Crisol en Granma. La Villa San Salvador de Bayamo arribará en noviembre a su aniversario 510. Se trata de la segunda villa fundada en la isla de Cuba por Diego Velázquez. Para celebrar la fecha se ha diseñado una jornada intensa de actividades. Detalles en solo minutos. Espérame. Como destacamos en titulares, hoy estaremos conversando sobre el foro internacional binacional entre Venezuela y Cuba que se desarrolla en Isla Margarita con la presencia del viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, y también la popular agrupación Buena Fe. La periodista Liane Garvey tiene los detalles. En un ambiente de cooperación y hermandad, Venezuela y Cuba realizaron la primera jornada de intercambio binacional turístico, un evento que busca fortalecer las relaciones comerciales y turísticas entre ambas naciones. El estado de Nueva Esparta, conocido por su paradisíaca Isla de Margarita, fue el escenario escogido para este encuentro que se desarrollará hasta el próximo día 26. La comisión cubana, encabezada por la viceministra primera de Turismo, María del Carmen Orellana, fue recibida con honor en el país anfitrión. Por su parte, las autoridades venezolanas dieron la bienvenida a las delegaciones y destacaron la importancia de este evento como una oportunidad para consolidar la unión y el desarrollo económico de ambos pueblos a través del motor turístico. Durante la jornada inaugural, representantes de la industria cultural cubana intercambiaron con los presentes acerca de los productos y servicios culturales de nuestro país. Sobre este particular, también destaca la presentación realizada por el popular dúo Buena Fe durante la noche de apertura. Recitando la tabla sonámbulo, hay que profe tan buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, bárbulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Además, está prevista la realización de diversas actividades, entre las que destacan mesas de trabajo, presentaciones culturales y recorridos turísticos por los principales atractivos de Isla Margarita. La expectativa es que este primer encuentro sirva de preámbulo a la Feria Internacional de Turismo 2024. Se establezcan las bases para futuras ediciones del intercambio binacional y se abran nuevas puertas de colaboración y crecimiento para el sector turístico de ambas naciones. Y sobre temas internacionales, seguimos hablando al inicio de nuestra emisión cultural. La compañía de danza Malpaso se encuentra ofreciendo una gira por escenarios de Nueva York. Y hoy la periodista Melissa Mavis de Bardet nos trae los detalles. Pues sí, buenas tardes. Y hasta Nueva York ha llegado la compañía cubana de danza Malpaso, con el reciente estreno del espectáculo Dancing Island, la isla que baila. Esta compañía, dirigida por el maestro Fernando Sáenz, goza de gran prestigio internacional y esta vez con una fusión sui generis de música y danza cubanas, logró reunir a talentos de la isla y Estados Unidos. Estrenada en el afamado Teatro Joyce de Nueva York, esta pieza del coreógrafo Osnel Delgado demandó un arduo trabajo de meses con el reto de crearse en dos países a la vez, Cuba y Estados Unidos. Con el pretexto de explorar la génesis y evolución de los bailes sociales cubanos, la isla que baila recorre desde la rumba hasta la salsa, los ritmos, movimientos y cultura de la nación caribeña, con la participación en vivo del compositor y músico norteamericano Ted Nash y el pianista cubano Alejandro Falcón. El espectáculo es una gran obra que consta de tres movimientos en los que la música recorre varios de los géneros más importantes de la cultura cubana. No podemos olvidar que Cuba es un país de música y danza y que en cada lugar deja huella, pero a su vez recoge importantes muestras de ambas manifestaciones. Fue un reporte de Melissa Mavis para Crear TV. Y por supuesto, nuestro equipo de Crear TV ha tratado de contactar con el director de la compañía Malpaso, Fernando Sáenz, y tenemos un mensaje que nos ha dejado vía WhatsApp para que usted tenga también detalles a nombre de su director sobre estas presentaciones importantes y exitosas en Nueva York. Buenas tardes al equipo de Crear TV. Gracias por la oportunidad. Saludos a toda vuestra audiencia y quiero decirles que en este momento nos encontramos en Chetacua, bien al norte en el estado de Nueva York, en una residencia donde estamos trabajando por segunda vez al cabo de 10 años con el muy reconocido coreógrafo norteamericano Ron K. Brown y sus bailarines en un proyecto que creo que podemos hablar un poquito más adelante de él. Quisiera ahora concentrarme en hablarles un poco de esta gira que comenzó en Filadelfia, en el campus de la Universidad de Pensilvania, y allí tuvimos tres funciones en el Annenberg Theater como parte de la serie Penn Life Arts. Luego
nos movimos a Nueva York, al Joyce Theater, que consideramos nuestro segundo hogar. Es la octava aparición de Malpaso allí, luego de nuestro debut en el 2014. Y estos 8 años de presentaciones solo fueron interrumpidos por los 2 de pandemia. El programa que bailamos en Nueva York, que estuvo conformado por 3 estrenos en la ciudad, Flor y Ando, nuestra última colaboración con un coreógrafo invitado. En este caso se trata de Efrat Asheri, una coreógrafa norteamericana que vive en la ciudad de Nueva York. Y también tuvimos como segunda parte del programa la obra de nuestra fundadora y directora artística asistente, Daila Carrasana, La Última Canción. Cerrando el programa, presentamos Dancing Island o Una Isla que Baila. Esta coreografía es de Osnel Delgado, coreógrafo de la casa. Y tendría que destacar la combinación de músicos norteamericanos y cubanos. El programa completo contó con música en vivo y en la última parte, en estas composiciones y arreglos originales para esta pieza, La Isla que Baila, por parte de Alejandro Falcón, su trío Cuba Adentro, y el muy celebrado músico norteamericano y pedagogo Ted Nash. Muchísimas gracias por esta oportunidad, tendríamos mucho más que decir, pero por supuesto el tiempo siempre apremia. Muchas gracias otra vez al equipo de Crear TV. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias al maestro Fernando Sáenz por este mensaje. Yo también lo comento esta tarde, otras informaciones del ámbito de la danza. La joven bailarina Natalie Sáenz preparó una singular coreografía en la ciudad de Panamá con niñas de la compañía de Triana inspiradas en el género habanera. Esta acción formó parte de la Jornada por la Cultura Cubana, una de las celebraciones que tuvo lugar no solo en nuestro país, sino también más allá a nivel internacional. Ahora es tiempo de que usted conozca nuestra entrevista del día. Esto será luego de la pausa. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, Cuba, va. Óyeme, óyeme. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, Cuba, va. Y hoy por el estudio multimedial me acompaña Jenny Reyes Martínez, especialista en comunicación de la Agencia de Representación Artística Clave Cubana, Artex. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias. Jenny, en conmemoración también y celebrando la Jornada de la Cultura Cubana y los 25 años de la Agencia La Clave Cubana, pues a ustedes han ideado este nuevo proyecto, La Clave del Éxito. Exacto. Háblame un poco de este proyecto. A ver, Patri, es un proyecto que hemos querido darle vida a partir de, como bien tú decías, de la Jornada de la Cultura y festejando los 25 aniversarios de la agencia, que los cumplirá este próximo 13 de noviembre. Entonces queremos vitalizar los propios centros culturales nuestros, como es el Salón Rosado de la Tropical, que es un espacio emblemático de la cultura cubana, y entonces ahí se estarán presentando todas las orquestas de nuestro catálogo, que será una oportunidad para todo el público cubano, donde estaremos potenciando la música popular bailable. Pues entonces ha sido un placer haberte tenido por acá, Jenny. Y usted, gracias. Manténgase con nosotros, recuerde que seguimos en Streaming Cuba. Hoy recibimos una noticia en el Centro Multimedial Crear TV y es que próximamente se estrena Mundial, el documental que narra las actividades desarrolladas por la delegación mexicana procedente de Aguascalientes durante la Fiesta del Caribe en Santiago de Cuba. La Fiesta de la Cultura Iberoamericana que se desarrolla en Holguín en su edición 29 es uno de nuestros titulares a desarrollar en la cadena Streaming Cuba. Ahora conecto la señal con el periodista Bernardo Cabrera y la productora Desde Cero para tener la ampliación de esta noticia. Gracias por este nuevo contacto en el que, como les había prometido, tengo el honor de conversar con la doctora en Ciencias Filosóficas Eloísa Carrera Barona, directora del Archivo y Casa Museo Armando Jard Dávalos, de La Habana. Gracias por acompañarnos, Eloísa.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Acaba de impartir ahora mismo la conferencia inaugural del Congreso Iberoamericano de Pensamiento de esta 29ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. ¿Cómo ser consecuentes con el legado de Har, artífice, entre otros logros, de esta fiesta multicultural que estamos desarrollando? Lo primero que deseo es agradecer a las autoridades del partido, del gobierno del Estado, obviamente de la Dirección de Cultura y al Comité Organizador de Excelencia de esta 29 Fiesta de la Cultura Iberoamericana en Holguín, porque en las condiciones que está nuestra patria, haber logrado gestar un evento de esta naturaleza con este nivel de participación y de excelencia es una maravilla. Y es ahí donde los cubanos han demostrado que cuando queremos podemos todo y lo podemos hacer. Así que en primer lugar, las gracias de con toda mi humildad y mi corazón a este comité organizador que lo ha dado todo, un derroche total de energía y de esfuerzo para hacerlo. Este es un sueño cumplido de Har, ¿verdad? Sí, sí. Y el legado de Armando que tú me preguntas, también me siento muy feliz por ello, porque ellos no han dejado morir ese legado, pero cuando el golpe de Estado de Batista, en aquella fecha ya tan atrás del 10 de marzo de 1952, Armando dijo una frase que yo no he olvidado nunca, que no se puede olvidar. Para mí todo comenzó con una cuestión de carácter moral. Imagínate el peso que tuvo la ética o lo ético moral a lo largo de toda la vida y en la lucha insurreccional. Y eso yo pienso que es lo más importante para decírtelo rápidamente. Lo que no podemos dejar morir, ni en esta fiesta, ni el pueblo cubano, para que la revolución siga adelante, es la defensa de la patria por la vía de la defensa ético-moral de lo que significa este proyecto que Fidel nos legó en nombre del apóstol cubano José Martí de toda nuestra historia. Muchas gracias, doctora, por brindarnos estos pormenores y también por ser una ferviente defensora de la obra de Armando Har, un martiano y también un defensor por excelencia de la cultura cubana. En próximas emisiones le seguiremos brindando detalles sobre todo lo que acontece en esta 29ª edición de la cultura iberoamericana. Ahora devolvemos cámaras y micrófonos hacia el estudio. Y yo ahora le comento que varias acciones se realizan en el país de Ecuador vinculadas con la cultura cubana. Durante una semana, representantes de las artes de nuestro país exponen sus creaciones en diversos espacios de esa nación. Exposiciones de artes plásticas y exhibición de películas pueden ser apreciadas por los ecuatorianos en un acercamiento a lo que en cuanto a arte se produce en nuestra isla. Vamos ahora a conocer detalles sobre la nueva edición del Almacén de la Imagen que se realiza en Camagüey y Óscar Alejandro Viñas ya nos espera en la autopista virtual de la cultura cubana. Sí, gracias colega por reenviar la señal una vez más hasta Camagüey. Te decía antes de la pausa que hoy íbamos a conocer detalles de la muestra audiovisual internacional El Almacén de la Imagen en su edición número 33. Detalles con el presidente de la HS en la provincia. Me refiero a Xavier Carmenate Guerras. ¿Qué tal amigo mío? Bien, marido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, creo que uno de los meses más esperados por la HS es octubre, el magno evento del cine hecho por jóvenes aquí en la provincia de Camagüey. Cuéntame cómo están viviendo ustedes estos días, qué han preparado, qué tienen entrevista. Bueno, el almacén ha sido una presentación increíble. Los jóvenes lo estaban esperando con muchas ansias. Como tú mismo decías, el almacén llega a su 33 edición. Ya es un evento maduro, un evento que la Asociación Hermanos 6 siempre ha apoyado, el ICAI nos apoya también y, por supuesto, las autoridades de la provincia. En este caso, el almacén tiene varias actividades programadas. Ya estamos desarrollando actividades en la Sala Nuevo Mundo, sí, y en el Café Literario La Comarca de la Asociación de Hermanos Ahí, donde está la muestra hoy. Y el jurado, por supuesto, el jurado está participando y revisando las obras que, bueno, ellos decidirán cuáles serán, claro, las premiadas. Xavier, en comparación de esta edición a ediciones anteriores, tú que te estrenas como presidente en esta edición del Almacén de la Imagen, ¿has visto algún tipo de mejoría, de cambio, algo que la caracteriza en esta edición? Bueno, la principal característica de este almacén es que ha sido un almacén bajo mucha presión, pero bajo mucho esfuerzo también. No es secreto para nadie la situación en la que estamos pasando en estos momentos, sí, pero la Asociación Hermanos Ahí, como te decía, ha brindado todo el apoyo para que se realice y las autoridades de la provincia han puesto todo su empeño en que no se suspenda este evento, que como tú decías también, es el principal evento del audiovisual en Camagüey. Y uno de los principales eventos en el país también. Bueno, que se mantenga vivo el arte hecho por jóvenes, sobre todo el cine, el mundo del audiovisual, con un evento tan importante como es la muestra audiovisual internacional, El Almacén de la Imagen en la provincia de Camagüey. Xavier, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias por la información brindada para todos los televidentes de Canal Caribe. Así, colega, pongo punto final a este contacto, pero como siempre digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos.
Momento para conocer qué publican los principales medios de comunicación en su versión digital hoy junto a Lorena Castaño. Y ya comenzamos nuestro recorrido digital, como casi siempre en el portal de la cultura cubana, el portal Cubarte, con un artículo del periódico Cubarte. Expondrán en el taller experimental de gráfica de La Habana grabados mexicanos donados a Casa de las Américas. Grabado mexicano contemporáneo es el título de la muestra colectiva que, con obras de artistas de la hermana nación, quedará inaugurada a las 3 p.m. de este jueves en el taller experimental de gráfica de La Habana. La muestra, compuesta por 26 grabados de mediano formato realizados en diferentes técnicas, abordan el culto a la muerte, elemento distintivo de esta cultura desde la época prehispánica. La exposición estará abierta al público solo durante esta semana. Continuamos el recorrido digital aquí en el portal de la cultura cubana con otro de los artículos del periódico Cubarte. Exposición muestra raíces africanas compartidas de Cuba y Brasil. La exposición Mamá África, ancestralidad africanas en Brasil y en Cuba, que se exhibe en el estado brasileño de Bahía, es un homenaje a raíces compartidas por ambas naciones. Abierta al público hasta el 26 de noviembre, la muestra, que congratula asimismo el Día de la Cultura Cubana, aglutina 80 obras que fueron producidas por 68 artistas, 23 cubanos y 34 brasileños, y tiene como objetivo ampliar la comprensión de la diversidad cultural presente en ambas naciones. Ahora nos dirigimos al sitio del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que publica: presenta Quique Quiñones Sinfonía Condenada en la Covarrubias. Sinfonía Condenada, propuesta humorístico-musical que protagoniza el destacado actor Quique Quiñones, llega a La Habana luego de exitosas presentaciones en Granma, Camagüey, Matanzas y Holguín. Una fabulosa apuesta de laboriosa e hilarante factura, según apuntara la crítica especializada. Este suceso cultural, noticioso y esperado tendrá lugar en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional los días 26, 27, 28 y 29 de octubre en sus horarios habituales. Desde el pasado martes ya están a la venta las entradas en la taquilla del teatro. Y bueno, ya cerramos nuestra agenda digital hoy con una felicitación especial a propósito del Día Internacional del Artista. Y para eso nos dirigimos al perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que felicita al pintor, dibujante, grabador, ceramista y Premio Nacional de Artes Plásticas, Manuel Alfredo Sosa Bravo, por su cumpleaños. Sus obras han sido mostradas en numerosas exposiciones personales y colectivas. Ha sido merecedor de importantes premios y condecoraciones, entre las que se destacan el título honorífico Profesor Honoris Causa, la Orden Félix Varela de primer grado y el Premio Nacional de Artes Plásticas. Para el maestro Sosa Bravo, las felicitaciones de parte de todo nuestro colectivo y el deseo de que siga deleitándonos con sus obras llenas de frescura y talento. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más. Hola, mi gente. El domingo 29 de octubre nos unimos junto al proyecto La Clave del Éxito, el timbazo de Cristian y Rey, los de siempre. Será un concierto lleno de amigos, invitados como Pachito Alonso, Obeche, entre otros. Este domingo 29 de octubre, el timbazo junto a La Clave del Éxito. Los esperamos. Y luego de este anuncio que nos trae Cristian de la agrupación Cristian y Rey de su próximo concierto en La Tropical, vamos a conocer qué prepara Bayamo, la cuna de nuestra nacionalidad, cuna de la cubanía, para celebrar el aniversario 510 de fundada esa ciudad de nuestro país. Como les anuncié, la Villa San Salvador de Bayamo cumplirá el próximo 5 de noviembre 510 años de fundada, por lo que se ha diseñado una jornada intensa de actividades. Y por supuesto que tenemos declaraciones exclusivas para Videos Crisol de Dainier Montero, director de Cultura en Bayamo. Desde que celebramos el aniversario 509 en nuestra ciudad, nos dimos la tarea de confeccionar y elaborar un plan de actividades que esté a la altura de un 510 aniversario, que desde el 500 nos empeñamos en que fuera el aniversario más importante de esta ciudad. Para ello, y desde el lanzamiento de la campaña en enero del presente año, ya empezamos a trabajar un programa bastante inclusivo, donde tiene de todo, tiene espacios teóricos, tiene descarga trovadoresca, tiene conciertos de principales agrupaciones
de la provincia y del territorio. Estaremos activando además el Parque 500 Aniversario, parque que se fundó para, sí, como lo dice el nombre, para el 500 aniversario de la ciudad, y que este 500 días también lo estaremos activando como parte del programa por el 510. El programa también tendrá presencia de los proyectos de desarrollo local como el Palante Récord del Teniente Rey. Tendrá también un amplio programa de actividades. El proyecto de Bramis Vega, la Bayamesa, también tendrá actividades y hará acto de presencia durante la jornada. Que nuestro programa no es solamente cultural, tenemos también la participación del INDER, de Educación, de las unidades de aseguramiento, de comercio, gastronomía, que se unen al festejo por el 510 aniversario. Este 510 aniversario hemos querido que esté a la altura de las exigencias del pueblo de Bayamo, pueblo que tanto nos exige, que tanto nos reclama, porque le llevemos lo más natural, tradicional de nuestra cultura. Ahí le estaremos llegando a nuestras comunidades, a nuestro pueblo, a los principales parques, plazas de nuestra ciudad, para que este 510 sea un aniversario de cultura y del pueblo. Años cumple la segunda villa cubana. Bayamo celebrará la fecha con la hidalguía y festividad que la caracteriza. Por hoy es todo. Encuéntrese conmigo en un próximo contacto desde nuestro canal online Videos Crisol. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hablamos ahora de música. Noche de Ensueño es el concierto que protagonizarán el trío Ensueño de Cuba y el trío Ensueño de México. Ambas agrupaciones defensoras, cada una de sus propuestas musicales, y esto será esta noche, por supuesto, en Yucatán, Mérida. Y ya al cierre de nuestra emisión de la cadena de Streaming Cuba en esta jornada de miércoles, yo le propongo que usted tenga la buena música que ha defendido Buena Fe en los escenarios de Isla Margarita en Venezuela como parte de esta jornada de intercambio binacional de turismo Venezuela-Cuba, que por supuesto participa en nuestra industria cultural cubana. Con un fragmento de las presentaciones de este popular y gustado dúo cubano, cerramos nuestra emisión. A usted, gracias siempre por su compañía y de parte de todo nuestro colectivo, una excelente jornada. Siempre para mis dedos. Desierto de sol.